Ha pasado la Fed, ha pasado la inflación en Estados Unidos, pero tenemos a las bolsas hoy en Europa en rojo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? Bueno, podríamos llegar a decir, lo de ayer sobre todo fue un poco de una de cal y una de arena, ¿no? Porque teníamos ese dato de inflación que a priori era benigno, era un dato positivo, pero luego Powell enfrió un poco al mercado, de hecho rebajando las expectativas de recorte de tasas de 3 a 1 en la comparativa de ese dot plot, pero no fue suficiente, como estamos viendo justamente ahora, para llevar nuevamente los índices, estamos hablando de Estados Unidos, a máximos históricos. ¿Europa un pelín más rezagada? Sí, pues evidentemente intentando también digerir pues ese mix también, ¿no? Recordemos que esa, digamos, esa hegemonía mundial que maneja Estados Unidos también afecta al resto de continentes, pero por el momento podríamos llegar a decir que es un tono bastante tranquilo. El DAX de momento no está recuperando niveles como lo hacía hasta mediados de mayo, y bueno, de momento algo de enfriamiento que no es de extrañar. Más que una caída fuerte, hay lateralidad en el mercado, ¿no? Es lo que más podríamos llegar a destacar a la espera, pues, de más datos para ver, pues, evidentemente, más impactos y más impulsos. Venga, pues vamos con las consultas, a ver qué les ocupa, qué les preocupa a nuestros oyentes. Empezamos, si te parece, con un mensaje de audio, Franco. Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena por cuatro valores. Le gano a los cuatro: Sol Meliá, Indra, Sacyr y Santander. Que me diera soportes y resistencias ajustados. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias. Pues vamos con ellos, Franco. Meliá, Indra, Sacyr y Santander. Cuéntame un poquito, cuéntanos un poquito de cada uno de ellos. Vale, empezamos un poquito por Meliá, que era la del principio. Meliá lo viene haciendo bastante bien. La oyente nos decía que llevaba todo en positivo, lo cual me alegro mucho personalmente, así que muy bien. Y de momento, Meliá, ¿qué es lo que estamos viendo? Sobre todo, hemos venido ya de un episodio bastante malo, ¿no? En la caída que habíamos visto en gran mayoría de valores año 2020. A Meliá todavía le cuesta recuperar esos niveles, pero la parte positiva de todo esto es que ya estamos, podríamos llegar a decir, muy cerquita de recuperar esos niveles prepandemia, ¿no? Estamos muy cerquita de romper esos últimos o esa resistencia relevante, y hasta entonces, mientras no pierda este último soporte, soporte tendencial, ¿eh? Estamos hablando concretamente últimos mínimos 7,6. Si no perdemos este nivel, de momento todo positivo, todo optimista, pero nos enfrentamos a esa resistencia, que de momento no hay signos de romper la baja, ¿no? La siguiente era Indra, si no recuerdo mal, ¿verdad? Indra, sí. Vale, un segundito que la localice por aquí. El ticker lo tenemos, que a veces me salen varios valores por aquí. Pues el Bolsa Española, que te salga por ahí, que te estoy viendo la pantalla, el que te salga en Deme, España. deme, deme. No localizo, deme. Bueno, No. la podemos ver luego, no hay problema. Venga, lo dejo por aquí apuntado, que Sacyr, nos. sí, la tengo aquí la primera. Vale, perfecto. Y Sacyr la habíamos Santander, la analizado en otra. su día. Correcto, el comportamiento que está teniendo es bastante bueno. De hecho, en su día trazábamos un poco esta última cuña que estamos viendo en términos macro, digo macro de macrotemporalidad, y de momento lo que estamos viendo es una rotura al alza de resistencias previas, lo cual también es muy, muy bueno y se acerca bastante a ese 3,8, 3,89 que habíamos llegado a señalar en su día. ¿Cuál sería la lectura simplemente? Un poco similar a lo que estábamos comentando con Meliá anteriormente, ¿no? Es decir, que no pierda la última verticalidad que está teniendo. Si no perdemos niveles diagonales, de momento no hay nada de lo que nos podamos preocupar. Eso sí, la última subida que estamos empezando a ver aquí, sobre todo desde noviembre hasta la fecha de hoy, es un poquito más vertical que la subida previa. Esto significaría que si por lo que sea rompemos el nivel de suelo, hasta que no perdamos el nivel relevante del otro, digamos, nivel de suelo diagonal, que es 2,75, no hay nada de lo que preocuparse. Un poquito de corrección cortoplacista puede llegar a ser normal por la presión de la resistencia, pero más allá es complicado que veamos un gran cambio tendencial, repito, a no ser que rompamos ese 2,75, ¿no? Nos vamos a Santander rápidamente para cubrirla Santander. también. Ahí estamos. Bueno, toda la banca en general lo viene haciendo bastante bien, no solamente Santander. Han pasado unos años un poco complicados hasta la fecha, pero desde la subida de tipos del BCE lo han estado haciendo muy bien. Yo estaba leyendo el otro día un paper que incluso supera al tecnológico de Estados Unidos, el conjunto de todos los bancos. Ojo, o sea, bancos en Europa, me estoy refiriendo, e incluso en España, ¿no? O sea que muy buen tono en ese sentido. Y algo que me gusta mucho de Santander es que por fin logramos romper toda esa gran tendencia que nos lleva desde el año 2007 en adelante. O sea, son palabras mayores y el comportamiento
comportamiento que está teniendo es francamente bueno, sobre todo también apoyos tendenciales, lo que destacamos en el resto de valores, pero de momento una visión bastante optimista, siempre y cuando no perdamos pues ese nivel de 4,20, 4,15, básicamente el último suelo diagonal, no habría nada de lo que preocuparse. Y si perdemos dicho nivel, con que no perdamos el 3,3, que digamos que era la anterior resistencia transformada ahora en soporte, lo mismo, es un escenario bastante benigno y bastante positivo en este caso, ¿no? Vale. El ticker de Indra IDR, a ver si te sale. IBR, vale, a ver si lo tenemos por aquí. IDR, ¿no? Sí, he puesto IBR, sí. Perdón. Ah, aquí lo tenemos. Vale, perfecto. Bueno, Indra bastante, bastante bien. De hecho, probablemente es la que más sorprende. Creo que uno de los últimos consultorios con Intereconomía la habíamos comentado también. Habíamos fijado ese 14,5 justamente para intentar subirnos al valor. Pero bueno, nos encontramos ante escenarios muy positivos. En este caso, que es cuando no retroceden apenas, rompen resistencias y suben de forma vertical. Fantástico el comportamiento, básicamente. Lo único que sí que podría destacar es justamente el punto actual. Es probable que veamos un poquito más de pelea en el entorno actual porque estamos justamente en la zona de máximos. Es decir, estamos a puntito de lograr un nuevo alto, un nuevo hito histórico en la cotización en este caso. Entonces, algo de pelea en estos entornos de resistencias, y más cuando son tan históricos, tiende a ser bastante normal. Es por eso que yo me guiaría también, sobre todo por la manera que está subiendo, criterios diagonales. Si no perdemos estos niveles, de momento todo bien. Si perdemos justamente el nivel de 20, 19,7, me fijaría sobre todo en 16, 17, que es el anterior que estamos viendo en pantalla y es el que sostiene un poquito más todo en ese, digamos, de fondo de mercado, de apoyo o de soporte un poco más macro, ¿no? Pero de momento, muy buen tono y enhorabuena al oyente si lleva todo en positivo. No me extraña porque está teniendo los cuatro valores en sí, muy buen comportamiento. Ahora voy con otro audio, pero antes nos pregunta en YouTube Javier por Ball Corporation. El ticker es BALL, Ball. Dice que la tiene con ganancias del 8%. Si le podrías decirle si las vende o las mantiene. Y aparte de Ball Corporation, si le puedes dar dos opciones en Europa, dos valores europeos para largo plazo. Vale, aproximadamente 8%, vale, entiendo que más o menos, según estoy poniendo yo, a ver, me puedo equivocar evidentemente, pero más o menos es probable que el punto de entrada esté en el entorno de los 63-64 del oyente en este caso, ¿no? ¿Qué tendría en cuenta? Bueno, a ver, lo que estamos viendo aquí es una recuperación paulatina que ha estado teniendo, ha tenido una caída bastante importante desde agosto de 2021, se comió todo el mercado bajista 2022, es bastante normal ver bastantes valores que en 2022 tienen corrección, ¿no? Punto positivo en este caso, bueno, pues que está recuperando, que parece que ha salido un poco de la caja en la que se quedó atrapado mucho tiempo el valor, ¿no? Desde agosto más o menos hasta diciembre de 2023 se quedó bastante atrapado ahí. ¿Dónde miraría ahora? Pues justamente la resistencia intermedia en la que se encuentra. Es lo que decíamos antes con Indra, ¿no? Siempre que nos acercamos a niveles de resistencia es normal ver un poquito más de pelea. ¿Qué es lo que estamos viendo en el valor que a priori no es que preocupe, pero simplemente al menos tendría un poco la alerta en ese caso, ¿no? Pues que se empieza a ralentizar. Ya no está subiendo como estaba subiendo antes, los máximos, los mínimos. Estamos viendo que empiezan a comprimirse, que se empiezan o que empieza el precio a lateralizar un poco, y esto es señal de debilidad. Entonces, lo que yo básicamente apuntaría en este caso es que si perdemos el nivel de los 66,7, que está cerquita a perderlo, tendría justamente en cuenta eso, ¿no? La pérdida de verticalidad, la pérdida de subida, pero buscaría probablemente algo de apoyo en el suelo, mejor dicho, en el techo previo de la caja previa, transformado ahora en nivel de soporte. Pero claro, con el más 8 que lleva el cliente o el oyente, pues seguramente se le iría al terreno negativo. Pero bueno, serían básicamente los niveles más relevantes a tener en cuenta, ¿no? Si nos vamos un poco a valores que yo pueda ver, sobre todo del lado... Sí, yo llevo viendo hace bastante tiempo lo que es Ferrari. Ferrari es un cohete. De hecho, también lo llegamos a señalar mucho en Intereconomía. Y de hecho, tengo este nivel marcado porque lo llegamos a mencionar en un consultorio aquí con vosotros también, ¿no? 308 hablábamos. Bueno, desde entonces hemos estado viendo que nos ha llegado a dar, pues hasta más de un 20-25% de rentabilidad. ¿Qué miraría en este caso en Ferrari? Un poquito arriba la veo, eso sí que es verdad, pero la esperaría un pelín más abajo. Si recuperamos niveles 360, niveles de apoyo, digo, fantástico. Es una compañía con poder de fijación de precios, con una cuota de mercado muy buena. Los fundamentales son brillantes y en un entorno en el cual incluso se está bajando de tipos en Europa, todo lo que sea equity, renta variable, tiende a tener un rendimiento bastante, bastante positivo en ese sentido. Y luego le añadiría, como complemento a Ferrari, otra compañía muy importante, en este caso un holding sector lujo, Louis Vuitton. Llevamos mucho tiempo repitiéndolo también, comportamiento muy bueno, un poquito de debilidad en el entorno actual o un poquito más de lentitud a la hora de subir.
Sí, pero es que bueno, ha venido teniendo un comportamiento tan bueno que es normal ver periodos un poquito más tranquilos como los que estamos viendo ahora. Motivos, los mismos. Poder de fijación de precios, cuota de mercado y adaptación a un entorno de inflación persistente, sumado a, como decimos, ese recorte de tipos del BCE que también puede alimentar un poquito más ese consumo. Y esto siendo consumo discrecional y teniendo una cuota grande de mercado, pues al final también se convierte en candidato, sobre todo porque no perdemos niveles tendenciales. Si aguantamos todo este tipo de niveles, fantástica opción, 6,84, nivel de suelo, y si perdemos este nivel, un poquito más de cautela por si extendemos un poquito más esas pautas de consolidación. Pero sería la directriz básica a vigilar básicamente. Seguimos. Hola, buenos días. Soy Javier desde Barcelona. Yo quisiera que el analista me intentase valorar dos acciones del Nasdaq. Una es Monopar, que es M de Madrid, N de Navarra, P de Pamplona y R de Ramón. Y Safe Green, que es S de Sevilla, G de grande, D de dedo. Y también tengo la curiosidad de que dicen que está entrando capital en Banco Sabadell. Bastante capital y sin embargo las acciones no paran de bajar. Quisiera a ver si el analista me podría dar un motivo, me podría decir el por qué ocurre esto. Muchas gracias. Pues vamos con ello, Franco. Bueno, la primera de todas que nos señalaba el oyente, la verdad que aquí complicado es a veces vislumbrar un tono relativamente optimista cuando nos encontramos ante lo que nos encontramos, ¿no? Es decir, incluso si nos vamos a los financials, pues tampoco es que hayamos estado teniendo, bueno, estamos viendo un EBIT en recuperación, que tampoco es algo demasiado malo. En términos anuales, pues exactamente lo mismo. Venimos de mucha pérdida en la compañía. O sea, la compañía realmente casi nunca ha ganado dinero, salvo pues este último año 2023, que algo hemos podido llegar a ver ahí. Eso del lado muy, muy por encima, en términos fundamentales y en términos técnicos, complicado está. Digamos, a veces no podemos decir más de lo que hay, ¿no? Canal bajista de libro, tendencia bajista de manual. El único punto, por así decirlo, relativamente optimista que podríamos llegar a vislumbrar es la rotura del 1,8. Si rompemos 1,8 y además lo llevamos a cabo pues con un poquito de volumen también, que supere el promedio, pues genial. Pero de momento este tipo de valores pues al final están un pelín más castigados y es un poco más, digamos, complicado ver un escenario optimista o positivo, ¿no? Lo mismo para el siguiente valor, con el ticker SGD, pues exactamente igual, ¿no? O sea, exactamente, digamos, podríamos replicar el comentario del valor anterior a este. Lo positivo que estamos viendo en SGD, pues que estamos en nivel de soporte. Pues que más allá de eso, es que es complicado. La compañía desde el IPO nunca ha visto el terreno positivo, jamás. Tuvo un poquito de recuperación posterior al IPO un tiempo después, pero es que no ha logrado superar ese nivel. Así que mientras nos encontremos en un entorno así, complicado será llegar a ver algo que pueda llegar a vislumbrar algo optimista, ¿no? O sea, estamos muy, digamos, muy atrapados en ese nivel de suelo. Y luego por la última Sabadell. cuestión que nos, sí, que nos planteaba justamente el oyente, el tema de Sabadell, la entrada de capital. Sí, a ver, en el volumen mismamente ya se está viendo un incremento bastante fuerte de inyección de dinero, bastante superior a la media. Por eso ponemos, cuando ponemos, digamos, el promedio móvil en volumen, justamente nos sirve para ver cuando algo supera lo normal del volumen que suele mover. Entonces, sí, efectivamente, pero yo señalaría que este tipo de cuestiones, más bien técnicas probablemente, no tienen por qué tener un efecto inmediato en el valor, sino que es una entrada de capital. Eso no cabe duda, y además consolida el precio. Entonces, aquí lo que hay que prestar atención es que pueden ser entradas de capital que se vean reflejadas posteriormente por esa técnica o por ese tipo de estrategias de inyección de capital, pero hasta entonces, más allá de esa entrada, la consolidación actual lo que sugiere es precaución. Venimos de unas subidas muy, muy buenas, lo decíamos antes también en Santander, los bancos se vienen comportando fantásticamente bien y aunque estén bajando tipos ahora en Europa, siguen beneficiándose de la línea de intereses porque lejos estamos de estar en tipos en mínimos como estábamos antes de la subida de tipos, ¿no? Entonces, buenos valores en general, la inyección de capital no le daría mucha más relevancia, sobre todo porque el técnico nos señala en este caso consolidación. Ahora bien, por señalar un nivel al menos para vigilar, no deberíamos perder el 1,4, que es esa confluencia de niveles de suelo y es un poquito todo lo que viene aguantando pues las subidas justamente desde noviembre del año 2020, que es una tendencia alcista de libro y de manual, ¿no? Básicamente. Un par de valores europeos más. Rheinmetall, que está lateral, mes y medio, posición en 4.420, y Stellantis, pérdidas del 24%. Y pregunta este segundo oyente sobre Stellantis con esas pérdidas, si las acepta y a otra cosa o se mantiene. Vale, podríamos buscar justamente la primera, me habías dicho Rheinmetall. Vale, la tenemos aquí. Rheinmetall.
¿La tienes? Sí, Vale, vamos a echarle un ojo. Bueno, bastante bien, ¿no? En términos tendenciales, al final el comportamiento que están teniendo es muy bueno. Lo que a veces suele ocurrir es que, por lo general, cuando nos encontramos ante valores tan alcistas, tendemos siempre a trazar canales, canales, canales. Pero cuando al final nos encontramos con este tipo de pautas o de patrones técnicos que rompen al alza techos alcistas, o sea, repito, rompen al alza techos que son alcistas, no bajistas, nos encontramos básicamente ante pautas de aceleración. Cuando yo me encuentro en lo personal, en la operativa, con valores tan verticales, ¿no? Podríamos decir Markel, podríamos decir Eli Lilly, podríamos decir Nvidia, ¿no? Que está últimamente en boca de todos. Cuando nos encontramos ante valores tan, tan verticales, lo único que conviene vigilar simplemente es el grado de inclinación de esa nueva verticalidad. Y si nos damos cuenta, va tomando siempre, constantemente y de forma exponencial, mayores grados de verticalidad. ¿Qué señalaríamos en este caso? Primero, considerando el último grado de verticalidad y considerando la rotura al alza de ese propio techo del canal alcista, consideraríamos a la inversa el mismo nivel. Es decir, lo que antes era un techo, ahora que se convierta en suelo. Entonces, 350 creo que también sería algo saludable ver un poquito de corrección, porque el último tramo es bastante, bastante vertical. Entonces, si nos acercamos un poquito a esa última línea tendencial que básicamente viene marcando el último grado de subida, hablamos de poquito más, 370, 380, pues todo fantástico, porque son un doble apoyo, ¿no? Por un lado, esa última verticalidad, y por otro lado, lo que antes era techo, ahora sería suelo, ¿no? La otra que me habías comentado, ¿exactamente cuál era? Estelantis, pérdidas del 24%. Dime algo en 30 segundillos que nos suena la sintonía. Estelantis. ¿Sumimos las pérdidas o ves que pueda recuperar? Un segundito que la ponemos. Vale, la tenemos por aquí. Vale, rápidamente. Muy bien, muy buen tono, apoyos tendenciales, cerquita de nivel de resistencia, pero nada que haga cambiar la tendencia primaria. Un poquito de corrección, repito, sería saludable y algo bastante bueno. Hasta el nivel de 14, nada de lo que debamos preocuparnos, porque seguimos dentro de esa tendencia, básicamente. Perfecto. Aquí lo dejamos hoy. Franco Machiavelli, analista de mercados. Gracias por acompañarnos en Capital Intereconomía en este consultorio de bolsa. Vamos a ver cómo va avanzando la sesión en las bolsas europeas. Gracias, Franco.